se encuentran? Un placer tenerles por ahí. La semana pasada estuvo uno un poco pachucha y no pudimos hacer el programa, pero ya recuperado, vamos a poder estar en antena hasta dentro de una horita y media. Comenzamos con una entrevista y luego entramos en tiempo de tertulia para hablar de cosas que nos importan a todos los ciudadanos y en concreto a todos los canarios, porque ya saben que en esta tertulia hablamos libremente de temas que nos afectan social, cultural, económicamente, todo lo que tiene que ver con las políticas de nuestra tierra, de nuestra isla y más allá de nuestros municipios. Así que eso será dentro de un momentito. Ahora vamos a hablar de otro municipio y lo vamos a hacer con su alcaldesa, porque tenemos con nosotros a Fátima Lemes, que es alcaldesa del municipio de Arona. Muy buena, Fátima. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Contenta de estar aquí después de tantos meses, ¿no? La verdad que fue, porque bueno, sí, la gente que no lo sabe, Fátima venía antes de ser alcaldesa, venía a las tertulias, luego ya fue alcaldesa y claro, ahora no estás mucho como tiempo. Me imagino que no. ¿Cómo vas de tiempo, por cierto? ¿Cómo vas? ¿Cómo intento? Vamos a, yo, tú sabes que yo te voy a preguntar el balance de este tiempo políticamente, pero yo voy a empezar. Tú sabes que a mí me gusta mucho el temita personal. Personalmente, sí, ¿cómo te has adaptado? ¿Cómo ha sido pues todo este proceso? Porque eso es muy duro lo que tú has hecho. Estaba muy acostumbrada a trabajar muchas horas y a lo mejor no me ha costado tanto la transición a la vida política, que, como sabes, de lunes a domingo, muchísimas horas al día y por la noche, en casi muchas, o sea, como un municipio tan grande como Arona, pues tiene una exigencia mayor, ¿no? Por lo tanto, no es unas horas hasta el mediodía, sino pues se prolonga casi siempre hasta la tarde, la noche y lo que venga. Por lo que la verdad que estoy acostumbrada a tener un ritmo alto de trabajo, pero sí es verdad que al principio pues tienes que adaptarte y tienes que llevarlo lo mejor posible, ¿no? Fátima, y tú eras una persona que no habías ostentado ningún cargo político, no, antes. Entonces llegas directamente y eres alcaldesa. Cuando una persona está en un puesto como eso, es el ojo, es una diana, sí, para todo, ¿no? Para las críticas. Y al principio, bueno, y ahora no lo sé, pero al principio, pues me imagino que te llegaron críticas, cosas a las que tú no estabas acostumbrada. Y críticas, algunas con fundamento, otras con fundamento. Saben que ahora hay mucho mucho personaje anónimo, perfil falso en las redes. Eso también da generalmente mucha caña cuando están en el anonimato. ¿Todo esto cómo lo llevas o cómo lo has llevado al principio? Bueno, al principio lo llevaba un poco mal porque me parecía como injusto, ¿no? Lo que se decía de mi persona o las culpas que echaban, ¿no? Por ciertas cosas que no funcionaban correctamente en el municipio, que no funcionaban del todo bien, que se venía, pues ya lo decía cuando hacíamos las entrevistas aquí o hablábamos cuando en época de campaña, que funcionaba muy mal, ¿no? Y no se puede solucionar las cosas de la noche a la mañana. Por lo tanto, al principio sí me costaba un poco más asumir, ¿no? Y a veces la gente no se da cuenta de lo que escribe, ¿no? Porque sale a hablar en las redes, en los medios, sale gratis y entonces al final no saben el daño que le pueden hacer, porque detrás de la parte política está la persona también. Y yo soy una persona como tú, como cualquier otra, aunque me dedique a la política. Por eso a veces pues pueden dañar, ¿no? Pueden dañar o pueden dañar a mi familia o pueden dañar a mis amigos o el equipo de trabajo que estamos ahí dándolo todo y sabe perfectamente lo que trabajo y lo que hacemos. Por eso pues al principio lo llevaba un poquito regular o no me costaba, porque no estaba acostumbrada a ese tipo de vida, pero es verdad que yo soy consciente y era consciente cuando me metí en este mundo de que no le puedo gustar a todo el mundo y que aunque sean injustas las críticas, las iba a recibir. Por lo tanto, ahora lo gestiono y lo intento gestionar de manera que no me afecte a nivel personal y a nivel de salud, porque creo que hay que ser consciente de que soy una persona, no hago magia ni tengo la receta del milagro, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez lo llevo mejor, ¿no? Intento mantenerme al margen y escuchar, ¿no? Y cuando me tengan que decir algo negativo o me dicen, no, es que esto es así o no es así, o intento dialogar e intento hacer también entrar en razón. Y a veces cuando te explicas y hablas con la gente de tú a tú, la gente se queda un poco sorprendida, porque también yo soy la menos conocida en la parte del municipio que nos presentamos, y ahora que cada vez me van conociendo, me van viendo más en los plenos, en los actos, en la calle, con la gente desde la campaña, pues creo que también dan una oportunidad, aunque sean de otros partidos políticos, que es también lícito que no les guste porque soy de un partido o de otro, y luego ya también dan la oportunidad a la persona y ya también a las cosas que se ven reflejadas y los hechos, que es lo que creo que se deben de juzgar. Hablamos un
mentido de la oposición ahora, del papel que juega la oposición o de la postura que tiene la oposición, pero antes de la oposición quiero hablar del propio grupo de gobierno, el pacto. ¿Cómo va ahora en estos 8 meses? ¿Qué balance haces del pacto? Pues por ahora va con buena salud. Sí. El pacto va con buena salud, con sus más y menos, como toda relación, como digo, como todo matrimonio, en este caso a tres bandas, pero tiene más sí. menos que más, o más que menos, no, o de todo. Muchísimos más, o sea, mucho más cosas positivas, mucho trabajo conjunto. Por supuesto que hay diferencias, pero yo creo que hasta en un propio equipo hay diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver las cosas o de solucionarlas, y era evidente que uniendo las tres piezas que íbamos a formar parte del gobierno iban a existir también distintos puntos de vista, pero la verdad que el diálogo, también sobre todo el mismo objetivo que tenemos en común, las tres partes y la profesionalidad y las ganas de hacer bien las cosas y de cambiar las cosas, Y de cumplir esos compromisos a los que hemos adquirido desde el principio, pues yo creo que son fundamentales para que goce de buena salud. ¿Y los acuerdos al principio, Fátima, para repartirse las concejalías o para dividir las concejalías, fue suave? Porque esas cosas siempre son negociadas, hay Hombre, que negociarlas. El primer encuentro que tuvimos estaba claro que la verdad que no hubo ningún problema en hablar, que la alcaldía pues iba a ostentarla yo por tener más votos que cualquier otro partido, que cualquier otra fuerza, pero no hubo problema, no hubo discusión, además fue una cosa como muy natural, muy consensuada, y después ya las partes las vinimos hablando y tratando con más trabajo y con más conjunto y más más formas de verlo diferente, y ahí sí que surgen las cuestiones de qué personas se pueden hacer cargo de un área u de otra, en qué podemos hacer mejor papel o mejor trabajo, y un poco también, pues aunque a veces no se está de acuerdo, se negocia, se cede, yo creo que pactar es ceder, creo que es una frase que la verdad que me ha aplicado desde el momento que sabía que teníamos que pactar, y también pactar es dialogar y trabajar de la mano, aunque hayan diferencias y aunque hayan diferentes puntos de vista, porque lo hemos visto en la historia desde que existe política, que hay muchísimas diferencias, no solo en diferentes partidos o en diferentes formaciones políticas, sino también en el mismo equipo, que hay muchas veces que se rompen, como ha pasado también en Arona recientemente, también que se van o que no comulgan con la misma forma de ver las cosas, y es totalmente natural, tampoco es una catástrofe, pero por ahora goza de buena salud, y yo confío y apuesto y tengo bastante con lo que hemos hecho y lo que hemos conformado, creo que va a ser positivo y va a estar bien, por lo menos por ahora. No sé lo que puede pasar en el futuro, pero yo tengo plena confianza en los 14 que formamos el grupo de gobierno. La verdad que estamos súper contentos, y con el personal que se suma también al proyecto, y la verdad que por ahora estoy feliz, contenta y orgullosa de la gente que está formando parte de este proyecto. Que además tienen que gestionar un municipio enorme, un municipio turístico de una importancia, ya lo sabemos todos. Y me gustaría, Fátima, que habláramos de la noticia del Mojón, porque después de 40 años Arona desbloquea el plan del Mojón. Son 1 millón de metros de suelo y 300 y pico mil es suelo público. Sí. Háblanos de este plan. Pues la verdad que lo que se ha hecho en este pleno justo esta semana, que cae la casualidad que habíamos concertado también la entrevista, pues la verdad que es un paso histórico, ¿no? Un paso histórico lo del convenio, aunque es un paso más que hay que dar para el desarrollo de ese plan, al que no se daba forma y no se terminaba de forjar desde hace pues casi unos 40 años, ¿no? ¿Y por qué? ¿Crees tú? Desde mi visión personal, yo creo que nunca ha habido entendimiento ni claridad de qué modelo de municipio se quería llegar, o no ha habido acercamiento y diálogo entre las partes que forman este tándem que logra desarrollar un plan urbanístico tan importante como el Mojón. Yo creo que con el tiempo se ha ido también el trabajo que viene desde el anterior gobierno, por supuesto, no es una cosa que hemos hecho en 8 meses, ¿no? Se viene trabajando de atrás, tanto por la parte, tengo que recalcar la parte importantísima, técnica, de todos los que han intervenido, ¿no? Tanto de parte de urbanismo, la parte económica, la parte de secretaría, toda la parte técnica ha sido fundamental, pero también la parte de que forma parte del convenio, ¿no? De la parte de la Junta de Compensación, ¿no? De la parte privada,
Por lo tanto, es un trabajo que se ha hecho y que puede ser que por ciertas circunstancias, que tampoco voy a entrar en detalle, no sé si personales, políticas, del momento que se vivió, no sabría decirte exactamente, pero sí es verdad que siempre bueno, estuvo... Bueno, del momento, 40 años. Bueno, de los momentos, vamos a dejarlo un momento, para no ser muy catastrofista con este tema, pero es un paso más, todavía queda mucho trabajo por hacer. Y en principio, para alguien que no lo sepa, Fátima, que nos esté viendo de un lugar que no es Arona o no sabe muy bien lo del Mojón, ¿cuál es la idea? La idea es que es una bolsa grande de terreno que es urbano y que se va a desarrollar en una serie de iniciativas privadas, pero también tienen que poner a disposición de lo público, que es la parte que a nosotros nos interesa y de la que estamos totalmente convencidos que va a suponer un antes y un después para el municipio, que son los más de 300.000 metros que hablabas, de unos parques públicos de los más grandes al aire libre de Canarias, de una conexión que puede mejorar la conectividad, aunque parezca lo contrario, porque de eso tengo ya el compromiso del Cabildo y trabajar de la mano, que ha sido una de las cosas que hemos conseguido, ser interlocutores con las administraciones interinsular a nivel regional, y por lo tanto yo creo que hay una predisposición a solventar antes de que esto sea un problema mayor del que es ahora mismo, o una cuestión que nos preocupe como es el de la movilidad. Ese espacio público también no va a dotar solo al municipio de todos esos servicios que carece, ¿no? Estamos hablando de términos de educación, de sanidad, de cultura, de arte, de deporte. Entonces, no solo se va a beneficiar el municipio de Arona, se va a beneficiar la comarca, el sur, la isla de Tenerife. Porque los proyectos que van a estar ahí no solo son hoteleros, que van a ser una parte, sino también residenciales. Y por supuesto que la parte pública creo que es la que a nosotros más nos preocupa y que también hay una buena, cuando lo haya definitivamente iremos informando de los pasos que vamos dando, porque creo que va a haber un buen diseño que compagine toda esa parte de pública, de servicio al ciudadano, de bienestar al ciudadano, con también la inversión privada, el enriquecimiento que va a suponer para la zona y para la comarca, y también la generación de empleo y de riqueza, que yo creo que también es importante, pero se pretende que se creen un montón de empleos, ¿no? Por lo que yo vi en la nota. Empleo es importante, pero que sean de calidad. Nosotros también nos preocupamos porque sea un empleo de calidad, y si hay instalaciones de mayor calidad, habrá empleo de más calidad. Y si crece en ese sentido, pues también nos preocupa, porque el ahora quizás no lo podamos cambiar tanto, pero sí el futuro. Y yo creo que nuestros hijos, aunque yo no lo tenga, pero hablo como generalidad, ¿no? Las futuras generaciones que tengan mayor oportunidad de mejora de empleo, no solo por el ámbito de la generación, sino por las infraestructuras educativas que se pueden conformar alrededor de esta gran ciudad, y que ya es una ciudad, pero que va a ser muchísimo mejor porque va a estar dotada de esos servicios realmente que son tan necesarios para un municipio que es tan grande y tan importante, no solo para el desarrollo de la isla, sino de las islas, porque realmente creo que sí, Arona ha sido pionera y ha parado y ha frenado su crecimiento por este tema que estábamos hablando antes de esas parálisis o de esos bloqueos o de esas desarrollo que ha habido en la parte urbanística y de territorio. ¿Y el presupuesto de esto, Fátima, el dinero? El presupuesto, pues mira, también es otro de los objetivos que nos hemos marcado y que ya tenemos en marcha desde enero. Un presupuesto que, como sabes, ya hacía más de 3 años que no se aprobaba, que no tenía en el municipio, lo que repercutía negativamente. Lo que pasa es que la gente a lo mejor no está tan al tanto de la parte administrativa. A lo mejor yo, que vengo de la parte privada, de gestión, de administración, de planificación, pues quizás sí le dé la gran importancia que tiene. Primero, porque es el presupuesto más grande que ha tenido Arona, casi 120 millones de euros. Segundo, porque ha habido un crecimiento sustancial de casi un 12% sin perjudicar a los contribuyentes, o sea, que se crece, pero no se ha perjudicado a la ciudadanía, o por lo menos no han visto incrementada su presión fiscal.
y por otro lado la importancia de tener todo ese dinero planificado, gestionado y ordenado es poder llevar a cabo todos esos proyectos y todos esos objetivos que tenemos en el plan de mandato, ya sea en la parte de ciudadanía y servicios públicos, ya sea en la parte de territorio y ordenación, en la de gestión administrativa y también en la de promoción económica y turismo, que son fundamentales para que las otras patas funcionen, porque es importante tener eso que nos permita tener esos ingresos, pero también a la ciudadanía, que es fundamental su bienestar, ya sea desde el deporte, desde la cultura, desde el ocio, desde la educación, pero también la sanidad, que no es nuestra competencia directa, pero sí nuestra responsabilidad poner a disposición los medios para que el Gobierno de Canarias haga los centros de salud y los centros sanitarios que tanta falta nos hacen. Bueno, vamos a hablar de turismo, porque claro, sí. Estamos hablando de Arona. ¿Qué tal de Fitur? ¿Qué la impresión que te traes de Fitur? Me traigo una muy buena impresión. Sí, cuéntame. Porque realmente, pues, ha sido unos días muy intensos y de mucho trabajo y mucho aprendizaje. Yo es la primera vez que iba, la verdad, y no es la, porque siempre la gente lo ve de fuera, ¿no? Y también eso que supone la crítica de van a Fitur allí a vender, pero hay que estar, ¿no? Hay que estar porque el posicionamiento que hace estar allí de Arona, de que Arona presente, de que Arona, en este caso también importantísimo porque hay una estrategia de promoción de una nueva marca, de un posicionamiento de Arona desde la de Arona te cambia, ¿no? El nombre que gracias a la concejal, al patronato de turismo y de la concejala de Dacil León en este caso, de la apuesta por la diversificación de la oferta de ocio, de la apuesta por la gastronomía, por lo nuestro, por la riqueza del patrimonio histórico, de la cultura, del ocio que damos, pero eso acompaña a lo que queremos, a donde queremos llegar, al municipio donde te quieres quedar, donde quieres crecer. Por eso es paralelo a todas las áreas, y lo decía en la presentación, ¿no? Lo importante que es tener una estrategia turística con una imagen renovada, que esté asociada al cambio, que esté asociada a la motivación, a la ilusión, porque las cosas van a mejorar, van a cambiar, pero también con la realidad de que estamos en un municipio que tiene posibilidades maravillosas, de que tiene riqueza patrimónica, patrimonio de cultural, de opciones, de naturaleza, de fondos marinos increíbles y de muchísimas cosas que la verdad que lo hacen para mí, por supuesto siempre el mejor municipio, pero para la gente que nos visite también, y sobre todo generar turismo del positivo que quiera quedarse, quiera repetir y quiera recomendarnos. Uh-huh. Esa sería la estrategia. Hemos hablado del mojón, que es algo a largo plazo, hemos hablado de otras cosas que son a largo plazo, pero a corto plazo, ¿qué crees que necesita el municipio y que puedes emprender? Porque necesitar, puedes necesitar un montón de cosas, pero ¿qué acciones crees que puedes emprender, pues mira, a corto plazo para mejorar el municipio? Una de las acciones importantísimas, que aparte de los presupuestos, de lo del mojón, de todas esas cosas que hemos conseguido y de la mejora de los patronatos y de la estructura interior, apostando un poco por el tema de la gestión administrativa y del personal, una de las cosas es la estabilización del personal. Creo que es importantísimo darle un valor al equipo humano, a los funcionarios que forman parte, que son los que hacen posible todo el trabajo, pero también a la parte de gestión y planificación que llevamos a cabo. La planificación dentro de lo que te decía antes del plan de mandato 2023-2027, ¿Qué podría decir a corto plazo? Pues que este año nos va a servir para establecer las bases y poder diseñar todos esos proyectos que queremos llevar a cabo que no teníamos, ¿no? Nos encontramos con las gavetas vacías, como diría mi madre, y los cajones ahí sin nada que poder ejecutar este año, por desgracia, pero sí este año vamos a sacar una batería de proyectos y diseñar muchas estrategias que van a haber un cambio sustancial. El Patronato de Servicios Sociales iba a tener un incremento, también ha visto incrementado su presupuesto para llegar a más gente, para darle también fortaleza, porque hay una preocupación excesiva, sobre todo en la parte de vivienda y de dificultades sociales, pero en gente ya que está trabajando incluso, ¿no? Por los precios del alquiler, por el sobrecoste de la vida, y es importantísima la parte social, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho en eso, tenemos muchas cosas que mejorar y creo que se va a ver. Y también en los otros patronatos de cultura, deporte y turismo, que son fundamentales para la como donde te decía antes, que creo que te lo dije, lo de el Arona donde crecer, ¿no? Sí. Que miremos
una visión en futuro, una visión del municipio que queremos construir y que no está construido, que no está definido y que tenemos que hacerlo paso a paso, que la administración, que la burocracia no nos permite todo lo rápido que queremos, por supuesto que no, pero yo creo que la gente es consciente y se va dando cuenta. Que la gente también tenga mejores servicios públicos, por supuesto, mejores servicios de limpieza, que los hay, que los tenemos que hacer y sabemos y somos conscientes de ello. Mejores cuidados de nuestros jardines, de nuestros espacios públicos, una importante apuesta por la renovación de los espacios públicos, tanto en medianías como en zona turística, aunque la zona turística tenemos que hacer un plan de acción más a corto plazo, porque es de donde vivimos. Y si nos centramos en abarcar todo el municipio, como sabes, es grandísimo, 82 kilómetros cuadrados, pero con una dispersión brutal, porque tiene zonas muy separadas, muy dispersas entre sí, con una población que sabes que también es bastante heterogénea. Por lo tanto, yo creo que tenemos que planificar, gestionar, ir paso a paso y hacer las cosas bien para que por fin también Arona pueda estar colocado en la referencia de esos municipios que se han renovado y se han reformado prácticamente desde el suelo hasta lo más alto que podamos llegar. Hemos hablado de proyectos que supongo que porque tienen esas inquietudes y van a realizar esos proyectos, ¿no? Pero de preocupación, que a ti te preocupe realmente, a ti y al resto de ciudadanos de Arona, a ti como alcaldesa, ¿no? Que sea algo conjunto, que digan, en Arona lo que más nos preocupa es esto, esto es lo que hay que arreglar ya, sí o sí, hay algo. Sí, que hay varias cosas. Ah. La movilidad es una de ellas, la parte sanitaria es otra de ellas. Y la parte de educación es otra de ellas. Ya, pero es que ninguna de las tres corresponde como al ayuntamiento. Pero sí es nuestra responsabilidad facilitar, y como yo te decía antes, lo importante es ser interlocutor con el Cabildo Insular y con el Gobierno de Canarias para estar ahí totalmente exigiendo que ya el sur necesita esas inversiones en esas infraestructuras que no hemos tenido, tanto en centros de salud que no tenemos, en Las Galletas, en Los Cristianos, y un futuro centro de salud en otra ubicación que también necesitaremos, en instalaciones deportivas que no tenemos a la altura de la población que tenemos, porque tenemos más de 100.000 personas viviendo en nuestro municipio, con unos visitantes también mensuales muy importantes. Pero la calidad de vida del ciudadano me importa, y esa calidad de vida ciudadano pasa por esas vías. O sea, pasa por la movilidad, pasa porque sus calles también estén más limpias, más cuidadas, más renovadas, pasa porque tengan sus hijos colegios a donde ir y no estén saturados, donde tengan formación, opciones de formación profesional, dónde quedarse y dónde estar y dónde desarrollarse para optar a mejores empleos, para poder quedarse aquí a trabajar o en el sur. Pasa también por la parte sanitaria. ¿A quién le preocupa más que la salud? A las personas. ¿Qué es lo que más quieres tú que tengas esa seguridad? Y hoy mismo hoy te lo digo porque hoy mismo tuve la reunión con la acción de No Somos de Segunda, de cuidados paliativos, de reivindicando en el Hospital del Sur, o por lo menos acciones o estrategias del Gobierno de Canarias, y yo se lo trasladaba a la consejera, ¿no? Y la verdad que nos preocupa, porque es verdad que están mejorando y desde que entraron había un compromiso firme de mejorar. Ya ahí creo que va a ponerse a disposición más quirófanos, más medios para que ese hospital sea un verdadero referente, y yo creo que lo va a ser, porque hace unos años, tú vives en el norte, ¿no? En el norte, sí, pero pues no, hace unos años, de hecho yo lo pasé. Bueno, no, yo, a lo mejor yo no, pero sí lo pasó mi familia, mis padres, mi familia. Para hacerte el DNI tenías que ir a Santa Cruz, para ir a Hacienda tenías que ir a Santa Cruz, y ya hemos normalizado que tenemos la comisaría, que tenemos Hacienda aquí, que tenemos oficinas aquí que nos dan servicios, pero no son suficientes. Necesitamos tener todo el resto de y sobre todo la sanidad y la educación. Y yo creo que el sur ya toca. Es evidente que el desarrollo económico y social de la isla ha sido en gran parte por el sur de la isla, por lo tanto yo creo que es de justicia que ya de una vez, no solo en infraestructuras viarias, sanitarias, sino también educativas, deportivas y en todos los sentidos que tenga que estar el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular, que yo estoy convencida de que sí lo tienen muy claro.
Muy bien. Fátima, pues ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas desde gracias. Que al final, no, sí. Al final decimos, vamos a hablar de esto y de lo otro. Tú sabes que aquí y se siempre pasa... me quedo con ganas de más porque volando. Se me pasa volando. Y además, si quieres yo hablo... añadir alguna cosa más. No, simplemente pues agradecer, ¿no? Agradecer la oportunidad y la paciencia que me dan los aroneros y aroneras. Y sobre todo que nunca duden que voy a luchar por este municipio y a trabajar duro y a intentar conseguir todas esas cosas que queremos para sobre todo el bienestar de la ciudadanía y que de verdad con una visión de futuro, pero sin olvidar lo que están pasando en el presente. Muy bien. Fátima, muchísimas gracias. Muchísimas que gracias. Que te vaya muy bien, gracias. Gracias. Hacemos una pausa para publicidad y llegamos nuevamente para entrar en nuestro tiempo de tertulia. Hasta ahora.